Hola jóvenes estudiantes, para el desarrollo de nuestra unidad didáctica se hace apremiante el hecho de manejar o manipular ciertas herramientas de edición de imagen. En este caso les voy a enseñar tres herramientas que comparten o hacen parte de Adobe Photoshop en la que podemos retirar fondos de una imagen y guardarlas como GIF para incorporarlas en nuevas imágenes. La primera herramienta que vamos a ver es la herramienta selección. Esta herramienta consiste en marcar cada uno de los elementos que conforman el fondo de la imagen. Aquí en este momento, como pueden observar, el área seleccionada del lienzo es precisamente el fondo. También podemos observar que en esta parte se está excluyendo el brazo de Homero Simpson. Por tal razón, al oprimir la tecla Alt, aparece el puntero un símbolo menos dentro del círculo y dando clic me permite adaptar nuevamente el brazo a la imagen que quiero recortar. Si en este momento yo doy control X, lo que se va a cortar es el fondo de Homero Simpson, pero yo lo que quiero es retirar esto y llevarlo a otra imagen. Por tal razón doy clic acá en la herramienta mover y con clic sostenido lo llevo en la parte superior a una imagen que ya he abierto y lo suelto en la parte que quiero colocarla. En este caso tenemos al desvergonzado de Homero Simpson intentando darle un puntapié a mi hermosa hija que está vacacionando en la época de diciembre.
Otra forma u otra herramienta para retirar fondos definidos o con contrastes definidos es la herramienta borrador mágico. Esa herramienta la encontramos acá. Al dar clic sostenido, se me bota el submenú o se arroja el submenú de las posibilidades que tengo, borrador mágico. Este borrador lo que identifica son los colores definidos y los retira adecuadamente. Aquí me quedó una leve manchita, entonces voy simplemente al borrador convencional y lo retiro. De igual manera, en la herramienta mover, lo cojo y lo arrastro a la imagen que ya tengo abierta de mi hermosa hija. El tercer método, cuando por ejemplo tenemos o encontramos que no es muy claro o muy bien definido el fondo, o sea, no hay una diferencia clara entre el fondo y la imagen que quiero retirar, por lo tanto las anteriores dos herramientas van a confundirse puesto que los colores son muy similares, en este caso no es mucho, pero de llegar a hacerlo, podemos utilizar la herramienta pluma que encontramos aquí en el panel de herramientas, herramienta pluma. Esta herramienta consiste en un poquito de morada y de paciencia, puesto que consiste en definir linealmente cada uno de los bordes que conforman la imagen que quiero extraer. Voy a hacerlo de manera rápida, porque en estos modelos de enseñanza y aprendizaje el tiempo es apremiante. Entonces venimos acá, vamos ahí, con control Z deshacemos un cambio, y si lo que quiero deshacer son varias acciones, más de una, doy control al Z, entonces me deshace varios cambios simultáneamente. Ahí voy recortando la silueta de nuestro amigo canino, que como pueden ver está contento gracias a su tratamiento de ortodoncia y los resultados surgen a la vista. Bueno, como les digo, no voy a ser muy detallado en el punteado del borde. Simplemente voy recortando los elementos necesarios para la muestra de esta unidad didáctica. Vamos a recortar uno más. No tengo tiempo para cortar a los compadres. Les recuerdo que esta herramienta es muy útil cuando el color del fondo que quiero retirar es muy similar a los colores de la imagen que quiero extraer. Al yo cerrar la zona punteada, simplemente doy clic derecho y le doy hacer selección. Le damos OK y con la herramienta mover ya tengo la, puedo arrastrar a la hermosa fotografía de mi hija, la mascota, ojalá que muerda Don Homero Simpson por atrevido. Si yo selecciono la imagen como tal de nuestro canino, lo oprimo control T, me genera los puntos o las guías para poder agrandar nuestra imagen. Le doy enter. Ya tengo nuestra imagen, nuestro canino. Bueno, asimismo, en Photoshop podemos hacer muchas cosas. Como observamos, cada objeto que fuimos creando, tanto el fondo como la capa 1, genera varias capas. Con Shift sostenido yo las puedo seleccionar y convertir en una sola capa. En el momento no me interesa. Este ojito permite ocultar los elementos uno por uno. Si yo quiero replicar la imagen de mi hija, entonces simplemente voy a la herramienta, obviamente seleccionada la capa en donde está la imagen de mi hija. Hay que tener muy en cuenta esto, que la capa esté seleccionada. Voy a la herramienta tapón de clonar, donde se ubica el puntero, oprimo la tecla Alt y se me cambia la forma del puntero indicándome la guía. Doy un clic, arrastro el puntero donde yo quiera y simplemente empiezo a hacer el replicado de la zona previamente seleccionada. Bueno, ahí vamos haciendo zonas interactivas. Yo puedo invertir esta imagen que mira mi hija, puedo mejorar el contraste, los colores, el valor o tono, la saturación y demás propiedades del color que hacen parte de lo que alguna vez conocimos como teoría del color. Algo importante, yo necesito guardar esta imagen, como formato GIF, para que al momento de importarla al nuestro video no se vaya a quedar viendo nuestro rectángulo en blanco. Entonces simplemente le digo archivo,
guardar como, coloco el nombre de la imagen y escojo la opción CompuServer GIF para que la imagen quede como GIF. Cuando esté así, simplemente le doy guardar. Él me dice que si deseo guardarlo acá, le digo OK. Le digo OK nuevamente y ya nuestra imagen quedó en formato GIF. Como les digo, esto es un breve introductorio de Photoshop que más adelante podemos ir complementando con otras unidades didácticas, pero ya con esto podemos tener herramientas sólidas que nos permiten editar nuestro video y así dar nuestros primeros pasitos en la edición de video. Muchas gracias. Hola de nuevo, jóvenes estudiantes. Para continuar la unidad didáctica, les voy a presentar una breve explicación de cómo se pueden editar videos en Adobe Premiere Pro CC. Al abrir nuestra herramienta, simplemente damos clic en Nuevo proyecto. Aquí escogemos el título que le vamos a dar a nuestro proyecto. Voy a dejarlo sin título. Y abajo puedo seleccionar la ruta en la que se almacenará dicho proyecto. Le damos a aceptar. Estando acá, simplemente vamos a reconocer la herramienta poco a poco, la información y los detalles establecidos. Vamos a crear archivo, vamos a dar nuevo, secuencia, me dice que secuencia 01, recomiendo utilizar este tipo de atributo característica para el video. Debe ser Pro HD en 720 píxeles y P24. Esta calidad es muy buena y da videos de alta definición sin ocupar mucho espacio en disco. Damos el nombre de la secuencia y le damos a aceptar. Al agregar la secuencia se me genera la línea de tiempo. Tenemos la secuencia acá y tenemos nuestra línea de tiempo. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Esta parte derecha es la que me muestra cómo va a ir quedando, o me va dando una vista previa de cómo va quedando nuestro video. La parte inferior derecha me va mostrando la línea de tiempo en donde vamos adaptando secuencialmente los objetos que quiero que queden en nuestro video. En la parte izquierda inferior se van almacenando la biblioteca de todos los objetos. Para eso vamos a archivo, importar. En este momento vamos a importar todo lo que necesito. Vamos a importar, por ejemplo, un Aquafresh, es un fondo ya establecido. Lo que hacemos es llevarlo del dispositivo de almacenamiento secundario al proyecto como tal. Como ustedes observan, tenemos unos paneles, video 1, video 2 y video 3, y a la vez tenemos su audio 1, audio 2 y audio 3, y ahí en adelante lo que requiramos. Arrastremos este panel a la línea de tiempo en video 1. Le decimos que mantener los ajustes existentes. Si yo doy acá, esta línea es la que me va mostrando la parte de cómo va avanzando el proyecto. Acá puedo previsualizar. Ahí ya observamos que tenemos un fondo establecido, ¿sí? Pero como todo buen proyecto requiere un título, para crear un título de entrada vamos al menú título, le vamos a dar nuevo título, imagen fija predeterminada. Le decimos título 1, aceptar. Y ya podemos tener nuestro título. Automáticamente vamos a escribirle acá hola. Lo podemos seleccionar. Y aquí, tamaño de fuente, agrandamos nuestro texto. Con la herramienta de selección lo puedo arrastrar y ubicar donde yo quiera. En la parte inferior encontramos diferentes herramientas que me permiten dar un formato más personalizado a mi título. Digamos que este va a ser nuestro título. Vamos a centrarlo un poco. Se pueden hacer muchos efectos con este panel y demás, simplemente arrastrándolos, colocándolos detrás o al frente del título según convenga. Para guardar simplemente este título, cerramos acá la X y él automáticamente me queda acá dentro del proyecto. Entonces, ¿qué hago yo? Lo arrastro en video 1, la línea de tiempo,
ubico acá y ya aparece. Si yo desplazo la línea hasta acá, aquí con clic sostenido puedo agrandar o reducir el título, como observan lo achiqueo un poco, vamos a agrandarlo al máximo, luego llevamos el aqua hasta acá y la línea de tiempo me va indicando cómo va quedando. Es muy estático, ¿cierto? Perfecto. Bien, ubicamos un título, lo seleccionamos en la línea de tiempo y vamos a la herramienta o panel control de efectos. En movimiento, abrimos, desplegamos movimiento. Si yo quiero que el título ingrese desplazándose, me ubico en esta parte de la línea de tiempo, lo desplazo a mi gusto, me ubico acá, selecciono el relojito de posición y estos son elementos que me permiten agregar fotogramas. Ya tenemos uno. Le estoy diciendo que en este punto de la línea de tiempo el título no esté. Luego ubico la línea de tiempo acá, agrego un nuevo fotograma y acá en este fotograma ya le estoy diciendo, acá en este vector desplazando, que el título va a ingresar de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces vamos a ver una previa visualización de cómo nos quedó. Ahí estamos en la línea de tiempo 0. El título ingresa. Hola. Y empieza nuestro video de fondo. Listo, perfecto. Si nosotros queremos, digamos, crear una máscara, por así decirlo, podemos archivo importar una máscara que hayamos creado, un GIF, como lo vimos en la sesión anterior. Photoshop me permite crear el GIF, entonces yo simplemente agrego, guardo, quito el fondo y agrego el borde como tal. Acá tenemos, entonces yo voy a arrastrarlo a la línea de tiempo, esta imagen GIF que me va a servir como máscara, ¿sí? Ubico la línea de tiempo acá para ver cómo va quedando y vamos observando. Aquí lo puedo agrandar, vamos a agrandarlo y aquí vamos observando que me queda debajo de la imagen, pero la imagen me está dejando unos bordes externos. ¿Qué debo hacer? Selecciono la imagen como tal, le doy doble clic y aquí en con clic sostenido lo agrando o simplemente en movimiento en escala amplío el tamaño de nuestro marco, pero observen que al ampliarlo él lo hace constantemente tanto la parte vertical como horizontal. Por lo tanto, yo lo que necesito es ampliar el ancho y reducir el alto. Por tal razón vengo a escala y acá le digo en escala uniforme, retiro el pequeño chulito o la guía. Entonces, altura lo voy a reducir hasta que quede a mi gusto, perfecto, y el ancho lo voy a agrandar hasta que quede a mi gusto. Vamos a previsualizar, ya tenemos un mejor enfoque de lo que yo realmente quiero. Pausemos. Digamos que quiero el intro de las imágenes que hicimos ahorita. Entonces, archivo importar, todo lo que va a tener nuestro video debe ser importado. Tenemos los homeros, el homero 1, chip sostenido, el homero, el otro homero, y le damos a abrir. Listo. Lo vamos a arrastrar a la línea de tiempo en video. Los dos objetos los vamos a arrastrar en la línea de tiempo. Observen, me quedaron los homeros, obviamente. Ya entro yo en la situación de seleccionar el homero, darle el doble clic, le estoy dando a, al yo dar doble clic, a pesar de que está seleccionado el homero, démonos cuenta que puedo reducirlo y montarlo acá también. Lo montamos acá y aquí también lo tenemos, le damos doble clic y lo reducimos también. Perfecto, más o menos como lo quiero. Simple. Vamos dándole en la línea de tiempo como nos va quedando nuestro video. O la de intro.
quedando bien. Si yo quiero generar transiciones de audio, perdón, transiciones de video, voy a ventana, le doy efectos y en efectos vengo y escojo transiciones de video. Voy a escoger transiciones, personalmente me gusta la de zoom. Aquí tenemos el zoom cruz y lo podemos adaptar acá en la mitad. Observen que aparece un rectángulo, es que me sirve de guía, no se ve muy claro, entonces requiero de pronto, para tener una mayor visualización, agrandar el ancho de la línea de tiempo. Observen que acá está la barra de desplazamiento de la línea de tiempo como tal, observenlo, y acá al extremo derecho aparece un leve rectángulo enmarcado, que si yo lo selecciono, puedo achicar o puedo agrandar los objetos pertenecientes a la línea de tiempo. Los quiero agrandar un poquito, ya podemos ver mejor la transición. Al dar doble clic en la transición, yo puedo a nivel de centésimas de segundo o de segundo cambiar la transición de cada efecto. Le doy 2 segundos, aceptar. Si vio que me agrandó, vamos a agregar otra transición, digamos deslizar aquí como para la entrada. Dejémoslo así, vamos viendo cómo nos va quedando. Tenemos el hola, el homero entra, luego tenemos la otra transición, se retira su homero y llega al otro homero. Son efectos que finalmente ustedes pueden ver acá, existe una gran variedad de bibliotecas que podemos utilizar. Si escuchamos el audio, al momento de iniciar nuestro video, es un audio muy feo. Entonces, pero si venimos y lo adelantamos, tenemos un audio que ya empieza a mejorar, que le da un mejor sentido. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo? ¿Qué se me ocurre? Voy a retirar la parte inicial de mi audio, voy a cortarla. Pero yo no puedo hacerlo ni suprimir porque este audio está anidado con el video como tal. Por tal efecto, le voy a dar clic derecho al video y decirle desvincular. Al desvincular, yo ya independientemente puedo manipular el audio del video. Entonces, en este caso, no me interesa, digamos, por acá. Hasta ahí va feo. Hasta ahí no me gusta. Aquí ya me gusta. Ya empieza como con un mejor enfoque, entonces necesito cortarlo. Esta zona es la que no me sobra. Acá tenemos esta herramienta llamada cuchilla. Venimos y le damos acá, en donde está ubicada la guía de la línea de tiempo, y vemos que nuestro video queda ya cortado en 2 sesiones. Pues simplemente la herramienta de selección, tomo el video o el pedazo del video que no quiero y le doy suprimir. Ya jalo y alineo lo que quiero del audio adaptado al video. Lo observamos, ya el video me empieza con un audio más pertinente. De esta manera puede ser cualquier pista que ustedes quieran introducir. Vuelvo y les digo, la herramienta cuchilla permite borrar los fragmentos de audio que yo quiero aumentar y reducir. ¿Sí? Si yo quiero aumentar el volumen de ese audio a nivel general, le doy clic derecho y dice, vamos a la opción ganancia de audio. No lo maneja a nivel de decibeles, por así decirlo, está en 0. Si yo le pongo, por ejemplo, 12 y le voy a aceptar, entonces vamos a observar que el volumen efectivamente subió. Vamos a volverlo como estaba. Entonces, clic derecho, ganancia de audio, él aparece nuevamente en 0, pero ya está aumentado en 12 decibeles, entonces vamos a reducirle nuevamente los 12, entonces le damos menos 12 porque lo que quiero es bajarle el volumen. Escuchemos la prueba. Como vimos, volvemos al inicio. Ahora bien, si yo lo que quiero es reducir el volumen en una instancia del video como tal, pues simplemente lo corto y le coloco ganancia de audio. O si quiero irlo reduciendo poco a poco, pues selecciono el video,
hacemos algo similar a lo otro, vamos a volumen, en nivel, oprimimos el relojito y el relojito me permite manipular los fotogramas. Aquí por ejemplo le damos acá este primer fotograma, acá le damos otro fotograma, acá le damos otro fotograma y acá le damos otro fotograma. Estos fotogramas los podemos correr, que estamos como muy tersos. Aquí damos un nuevo fotograma. Entonces ahora, desplegado el nivel, estos fotogramas me generan unas guías, ya que yo cojo y los reduzco, no tanto, por ahí por acá, cojo esta guía y la reduzco hasta por acá. Entonces vamos a ubicarnos acá nuevamente, vamos a escucharlo. Poco a poco el volumen de nuestro audio debe ir disminuyendo. Como pueden escuchar, efectivamente disminuyó el volumen del audio. Bajó su volumen, yo no he tocado nada, simplemente dándole la guía de que el volumen debe bajar. Se mantiene y aquí en este espacio debe ir aumentando nuevamente. Bueno, eso con relación a la edición de video en la herramienta Adobe Premiere. Así, jóvenes estudiantes, ustedes pueden incluso introducir en la línea de tiempo dos o tres videos y con el tamaño, manejo de su tamaño, recortarlos o a la vez generar tres o cuatro escenarios en uno solo, es decir, cuatro videos en uno solo. Con esto ya podemos hacer un pequeño video dirigido a nuestras madres en el Día de la Madre, a nuestros niños en sus cumpleaños, a sus hermanitos en sus cumpleaños, a su papito en el Día del Padre, o diferentes eventos en los que ustedes puedan ya presentar algo a un público final de manera fácil, dinámica. Así como esta herramienta, jóvenes estudiantes, quiero indicarles que existen otros materiales buenísimos que permiten la adaptación de video, como por ejemplo el Movie Maker. Es una herramienta, tengo entendido que Microsoft, que permite la edición de video. También encontramos herramientas como el Audacity, que me permite llevar a cabo edición de audios muy similares a lo que hicimos ahorita. También tenemos esto, Photoscape, que me permite también esto, la edición de imágenes muy similar a lo de Photoshop que vimos en lo pasado. Ya cuando estemos seguros de que nuestro video está como lo queremos, pues nuestros intros, nuestros fondos y demás, simplemente vamos a archivo, le damos a exportar y en exportar medios él me va a indicar si deseo exportarlo directamente desde acá a Premiere o si deseo exportarlo con la cola de Adobe Encore. Yo recomiendo exportarlo directamente desde acá. El formato es muy importante, jóvenes estudiantes. Recomiendo que sea H.264. Este formato me va a generar un formato MP4. Como ustedes observan acá, no se reconoce el MP4. El Windows Media también es muy bueno, puesto que me genera un producto que no ocupa mucho espacio en los dispositivos de almacenamiento, pero recomiendo H.264. Cuando vayamos a exportar, aquí me está mostrando las propiedades de que la anchura del video es de 960 y la altura de 720. En la parte inferior vamos a ver el tamaño tentativo de este video, 214 megabytes. Si yo amplío acá la velocidad de destino, el tamaño va a aumentar exorbitantemente, pero mejora la calidad. Entonces, si lo vamos a hacer, dependiendo de la necesidad y dependiendo del tamaño que podamos generar, recomiendo hacerlo, pero muy poco. O si no, lo dejamos como está y simplemente le damos exportar y nuestro video queda de óptima calidad. Con estos jóvenes estudiantes quiero terminar la unidad didáctica
mis primeros pasitos en la edición de video. También, más adelante en otras unidades didácticas, veremos la manipulación del After Effects, en la que con las propiedades y los sólidos y también los efectos de los sólidos podemos crear nuestros fondos dinámicos, muy similares al que agregué en este video, fondos personalizados que me permitirán dar una mayor perspectiva de una película profesional. Hasta una próxima, jóvenes estudiantes. Muchas gracias. Y no lo olvides, diviértete, juega y aprende.